sino para hacer partícipes a los demás de la riqueza del amor de Dios revelado en el misterio pascual de Jesús. Ese es el camino de la Iglesia, unidarias y de entrega de Jesús. Quien comulga se capacita para lavar los pies a los demás, es decir, para tener una actitud de servicio. Quien lava los pies a los demás, es decir, le sirve, se capacita para comulgar dignamente. Comulgar debe implicar asumir la actitud pascual de Jesús, su modo de ser, de hacer, de entregarse. De ahí nacen aspectos tales como la atención a los pobres. Caer en la tentación. Y él se adelantó, se hincó de rodillas y se puso a rezar al Padre, que siempre lo escuchó. Los tres, Pedro, Santiago y Juan, en dormivela de aquella sombría noche cargada de trágicos presagios, palparon la amargura de la oración de Jesús, entretejida con la angustia entristecida de la oscuridad de su fe en el Padre Eterno, que hubiesen aplastado las venas, anticipando así el dolor que rompería su cuerpo en la pasión. Posteriormente, Pedro, Santiago y Juan lo reconocerían. Dejaron a Jesús solo en ese momento de angustia suprema. No fueron conscientes de lo trascendental que era esa hora. Y así, mi hijo experimentó la soledad más absoluta. Se sintió solo ante el Padre, que parecía no escuchar su oración suplicante, teñida de ansiedad y desazón. Y se sintió solo ante los hombres, que dormidos bajo un olivo, no presenciaban la tormenta que estaba a punto de desencadenarse. Pero Jesús no estuvo solo en Getsemaní. A pesar del sopor que embargó a sus discípulos, no le faltó compañía. La del tentador, el maligno, que a lo largo de su vida intentó siempre apartarlo de este camino de fidelidad absoluta a la voluntad del Padre, que constituyó siempre su alimento. Le susurraría mezquinamente al oído, como hizo antes en el desierto, que no valía la pena sufrir tanto si ni siquiera sus amigos más íntimos lo acompañaban en ese trance supremo. ¿Para qué pensar en los demás, sufrir por los demás, entregarse por los demás, si ellos piensan más en su comodidad que en compartir tu angustia y tu desconsuelo infinito?, le había dicho Satanás. ¿Para qué llamar con tanta confianza y ternura a Dios Padre, Abba, Papaito, si parece que no te escucha y que tu dolor le es absolutamente indiferente? ¿No vale la pena tanto sacrificio, Jesús? Déjalo ya. Vive tranquilo, busca tu interés como lo hace todo el mundo y evita un dolor que será inútil. Seamos compañeros de su plegaria y no nos dejemos atormentar por falsos sueños que adormecen nuestra conciencia y nos impiden acompañar al Señor, a quien debemos reconocer como nuestro único Salvador. Ese reconocimiento de Cristo como Salvador es, podríamos decir, el barómetro que mide la intensidad de nuestra fe cristiana. Acompañar a Jesús en la oración de Getsemaní significa vincularme afectiva y efectivamente a Él.
y hoy hay que restañar y darle brillo a nuestra vinculación con el Señor y amoldar mi vida al comportamiento de Jesús, de manera que haya una semejanza de actuaciones, la de Jesús y la mía. Y también me vincula a su destino. No es más el discípulo que el maestro, ni el siervo que el Señor. Si yo me vinculo a Jesús, si marcho a Getsemaní con Él, su destino es el mío, y la cruz es un peaje sin el cual no llegaré a la resurrección. Los primeros cristianos eran invitados a renunciar a su fe en el verdadero alimento.